mañana con 24 minutos en nuestro segmento de entrevistas. Como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña el día de hoy el teniente coronel Fausto Medina de la Policía Nacional y el teniente coronel Israel Portilla de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí el día de hoy. Vamos a conversar sobre esta línea 131, el plan de recompensas, y yo quisiera iniciar preguntándoles, ¿qué es? Para que la ciudadanía lo tenga mucho más claro. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Un saludo cordial de la Policía Nacional, de los 58,000 policías que están desplegados alrededor del Ecuador. La línea 131, Juntos por tu Seguridad, pone a disposición a la comunidad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con el fin de recabar información y el pago de una recompensa frente a información que nos dé por narcotráfico, crimen organizado, y otros atentados o otros delitos que atenten contra la seguridad del Estado. Esta línea tiene ese propósito de recabar información de la ciudadanía en general. Es decir, y como para ponerlo más en territorio, si yo tengo una información, ¿de qué tipo? Decimos muy de manera general narcotráfico, crimen organizado, pero ¿de qué tipo? Es decir, tengo la ubicación, me parece que alguien es sospechoso al lado de mi domicilio, ¿eso lo puedo reportar? Podemos reportar, ese tipo de información, y si es una información mucho más amplia, también la recabamos, la valoramos, y más adelante vamos a ver el proceso con el compañero de Fuerzas Armadas, cómo se realiza en la línea 131, Juntos por tu Seguridad. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre con el 1-800 delito? Hace mucho tiempo, bueno, no mucho, hace meses nada más, nosotros también promocionábamos el 1-800 delito. ¿Esa línea también está activa o ahora nos trasladamos totalmente al 131? Bueno, la línea 1-800 tiene otro fin. Esta línea es específica para ciertos delitos que atentan contra la seguridad del Estado, como narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, pero son delitos más fuertes, más graves, digamos así, para poder denunciar o para poder dar información en esta línea 131. El 1-800 tiene una gama de otros delitos para poder también hacer o recibir la información o hacer la denuncia respectiva en la línea 1-800 delito. Bien, coronel, entonces, ¿cómo funciona? Es decir, yo alzo el teléfono, marco al 131 y dentro de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo? Muy buenos días, en nombre de todos quienes hacemos las Fuerzas Armadas del Ecuador. Efectivamente, este tiene un proceso de cuatro pasos bien delimitados. El primero es recibir la llamada. Luego de recibir esta llamada, esta es verificada, toda la información. Para eso disponemos justamente de equipos especializados que han sido previamente seleccionados, capacitados, hasta llegar a recibir sus llamadas y poder discriminar la información que nosotros estamos recibiendo, para que luego de esto se articulen operaciones en conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Una vez que estas operaciones se han realizado, dependiendo la efectividad que esto ha tenido, reciben una recompensa. Esto obviamente va en función de cuán beneficiosa ha sido la operación para nosotros. ¿A qué se le denomina beneficioso? Es decir, como decíamos, para ponerlo más en territorio, yo veo algo sospechoso en la casa de al lado, en el vecindario. Puede ser que se trate de, tal vez, la casa de un grupo terrorista en donde se reúnen. Llamo al 1-131 y logran dar con el paradero y en efecto descubren que ahí pues operaba un grupo terrorista, pero imaginemos que no se los captura. ¿Eso se podría decir ya que es, digamos, una llamada que ha colaborado con su investigación, se diera recompensa por aquello, por ejemplo? Efectivamente. Nosotros si tenemos estos resultados, como nosotros lo llamamos positivos, y nosotros tenemos esta operación, realizamos, encontramos evidencias y podemos judicializar el acto con Policía Nacional, con Fiscalía, efectivamente recibirá una recompensa. Todo va en base a ciertos protocolos que se tiene en función de la calidad de las operaciones que hemos tenido. Ya se ha dado recompensa, entiendo que esto ha empezado a funcionar en este 2024, entiendo el 131. ¿Se ha dado recompensa? ¿Hay un monto de manera general si ya se ha dado recompensa? Sí, efectivamente el monto que nosotros tenemos es hasta 5 millones, esto obviamente financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Va en función de todos los acuerdos que el Ecuador tiene con Estados Unidos. De esa forma, nosotros es un intercambio de información permanente que tenemos. De estos 5 millones de dólares, ¿cuánto ya se ha dado como recompensa? Bueno,
En este momento nosotros no les vamos a poder dar esa información porque el proceso es totalmente confidencial, es reservado. Los procedimientos que se realizan son calificados como reservados, por lo tanto, sí se está pagando, tengan la confianza de que sí se está cancelando las recompensas, siempre y cuando la información pase por los procesos y los protocolos que correspondan y que nos den una efectividad en las operaciones que hace Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio. ¿Cómo ha sido el trabajo para este mes? Es decir, ¿cuántas llamadas se han recibido? ¿De qué provincias se han recibido las llamadas? ¿Podrían detectar eso también, verdad? Sí, nosotros ahora tenemos alrededor de unas 77 mil llamadas que se han hecho desde el 1 de enero hasta la fecha. Y nosotros hemos recibido alguna respuesta. Esto ha aportado. No es que todas las cifras que yo le voy a dar en adelante son solo del 131, pero han aportado con todas estas cifras. Nosotros tenemos 1,731 armas incautadas, tenemos 1,008 alimentadoras y municiones incautadas. ¿Cuántas operaciones hemos realizado? Más de 63 mil operaciones en territorio en forma general. También tenemos 5,197 detenidos. De estos detenidos, nosotros tenemos 237 por terrorismo. Tenemos 96 operaciones contra grupos terroristas, 6 de personas que han sido abatidas por terrorismo, ¿sí? Y nosotros hemos liberado a 11 policías también que han estado secuestrados por el crimen organizado. Bien, ahora entendemos también que hay una lista de personas más buscadas en el Ecuador. ¿También entran dentro de las llamadas que se podrían hacer al 131 para el plan de recompensa? Efectivamente, si nosotros tenemos una información que nos puede beneficiar en esta lista de los más buscados que ha sido de conocimiento público, podemos determinar la ubicación, podemos de una u otra manera brindar esta información positiva, efectivamente puede ser llamada al 131 y recibir la información, discriminar esa información y efectivamente llegar a las operaciones. ¿Qué ha ocurrido o ya tienen tal vez, ha habido denuncias al 131, por ejemplo, de algo que les lleve a investigar sobre el paradero de alias Fito o de Colompico, que entiendo que están entre la lista de los más buscados? Bueno, la lista de los más buscados es un proceso aparte. La línea 131 busca no solo personas, sino busca estructuras, busca información mucho más grande para poder operar y no solo se centra en personas. Que la información que nos puedan dar sirve o puede servir para poder también hacer este tipo de capturas, es bienvenida. Nosotros la tomamos y la organizamos, la validamos y operamos. Vuelvo a insistir también en esta pregunta que me parece importante, que es de qué lugares han tenido ustedes las llamadas, qué provincias se puede detectar también aquello, ¿verdad? Bueno, hemos tenido llamadas a nivel nacional, pero la incidencia ha sido fuerte en la parte costera del Ecuador, en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo. Hemos tenido fuertemente una incidencia en esos territorios. Tiene que saber la ciudadanía que no solo se llama al 131, también hay un correo electrónico al que se puede dar la información y nuevamente repetir que hay completa reserva de la información que se obtiene mediante esta llamada o el correo electrónico. Efectivamente, nosotros tenemos esta llamada al 131, es completamente confidencial. Nosotros nos encargamos de la confidencialidad de la información que nosotros tenemos y efectivamente podemos llamar a nuestra página, podemos escribir también al www.recompensas131.org. Así es. A este correo electrónico también se pueden recibir esta información. Nuevamente recalcamos y es muy importante que la ciudadanía tenga claro que la confidencialidad está asegurada con nosotros. El 131 también tiene tal vez una operación en conjunto con el 911. Nosotros tenemos, digamos, todos los ciudadanos en la cabeza. Hay una emergencia, llamamos inmediatamente al 911. ¿Hay tal vez una conexión con el 131? Es muy también importante justamente diferenciar esto. La 911 efectivamente sirve para emergencias. La 131 es información que nosotros recibimos que la vamos a procesar. No es una actuación inmediata de alguna unidad de policía o de Fuerzas Armadas, sino que esto más va orientado hacia todos estos delitos en contra del Estado, como terrorismo, como tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, algún tipo de amenaza al Estado, terrorismo, grupos terroristas.
Esa es la que recibimos y que tiene que ser estudiada y discriminada. En cambio, si nosotros tenemos una emergencia o tenemos algún otro tipo de situación, podemos llamar al 911, al 1-800-DELITO, y así podemos comunicarnos de diferente forma. Perfecto, pero sí hay, digamos, un trabajo interinstitucional con el sistema integrado 911. Lo pregunto y lo reitero porque, claro, nosotros tenemos solo en la mente ese número, ¿no? Pasa algo, vemos que algo le pasó al vecino, vemos cualquier cosa y llamamos al 911. Entonces, hay este trabajo interinstitucional. Efectivamente, la coordinación que tienen los analistas que están en este programa 131, tienen la coordinación y tienen el enlace con todas las instituciones del Estado también para poder hacer un trabajo más coordinado y así hacer una mejor operación en territorio. Y nuevamente, para finalizar, yo quisiera que podamos reiterar nuevamente para qué tipo de información utilizar el 131, qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede alertar a las autoridades a través de este número. Bueno, decirle a la ciudadanía que llame, que tengan confianza, se guardará absoluta confidencialidad. El proceso es totalmente reservado y la información que estamos recibiendo en el 131 Juntos por tu Seguridad es por narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, municiones y explosivos y otros delitos que atenten contra la seguridad del Estado. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen día. Bien, conversábamos con representantes de las fuerzas del orden y con esto nosotros, amigos, nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información.